Bien, amigos, ya estamos de vuelta y bueno, continúa la pugna en la segunda división de nuestro balompié venezolano. Atlético Venezuela se mantiene en la cima de la clasificación con 10 puntos, despegado allí con 4 unidades luego de Portuguesa y de Ureña, que también están luchando por el ascenso a la primera división de nuestro balompié, Carlos. Y muy importante lo que está ocurriendo en esa, digamos, están allí esperando a ver quién es finalmente que los que vayan a descender para buscar ese ascenso. 10 cupos luchando por estar en la primera división del fútbol venezolano. Importante lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? En 19 encuentros se han marcado 48 goles. Esto habla del juego abierto que muestra la segunda división de nuestro balompié. Atlético Miranda viene también allí mostrando un gran desempeño, como también lo está haciendo el conjunto del Atlético Venezuela, como tú lo dices, Edgar. Hasta ahora, Lara parece ser, consigue su victoria, pero UCB y la Lotería del Táchira, que hasta ahora no han podido ganar, son esos que están en deuda, señor Ángel Pereira, en esta división, que además está mostrando esas caras, lo hemos dicho en partidos anteriores, llevamos los resultados cuando Guaraní empató a 2 con Portuguesa, Lara le ganó a Club Deportivo San Antonio y la UCB cayó frente al conjunto Atlético Miranda. Sí, la verdad que ha estado bastante reñida esta segunda división, mucho movimiento, además que hay sorpresas, ¿no? Que uno quizás no esperaba que se fuese a dar en este inicio de la segunda división, por lo menos un caso como Lotería del Táchira, que fue campeón de su grupo en el torneo pasado, está ahorita en el noveno lugar solamente con 2 puntos de 16, de 12 posibles. Uh-huh. Entonces, eso es lo que te da, ¿no? La variedad que tiene esta segunda división, un torneo de verdad bastante reñido, muy parejo, en el que, como lo decía Carlos, se han marcado 48 goles, eso da una media de 2,5 goles por partido. Además, solamente ha habido 3 partidos donde ninguno de los dos equipos ha podido marcar o ha terminado con el arco en cero, por decirlo así. En el caso de Primera División, esto, por la competitividad, digámoslo así, se ha dado en 17 ocasiones. Entonces, uno ve notando las diferencias y creo que los equipos que saben ganar, tanto de visitante como de local, son los que se terminan catapultando. Caso de Atlético Venezuela, ha conseguido 2 de sus 3 victorias de visitante y eso lo tiene en el primer lugar. Claro, otro de los flojos en esta temporada es el conjunto de Angostura, ¿no? Que con Horacio Matuschik había tenido una mejor campaña la temporada pasada. Y ustedes ven cómo está hasta el momento el torneo de ascenso de este año, la segunda división de nuestro balompié. Recuerden que son 2 cupos que entonces estarán llegando a la primera división. Atlético Venezuela y Portuguesa, hasta el momento metidos allí en la pelea también Ureña y Atlético Miranda, al igual que el Guaraní, que también está muy cerca en la clasificación. Hay que también mencionar que Irwin Antón se hizo presente una vez más en el marcador y fue decisivo en el caso del equipo del Atlético de Venezuela, que logró la victoria allí ante el conjunto de Angostura, precisamente. Sí, un conjunto de Angostura, como lo decía Edgar, pues ha quedado de ver, y también que tiene un referente, como ya lo hemos dicho anteriormente, como Lagarto Juan García, quien ha hecho declaraciones de que, bueno, el equipo todavía le falta tomar un poquito más de forma, que los resultados no los han acompañado. Esperemos que, bueno, por el bien del equipo de Ciudad Bolívar, pues se le den los resultados y pueda nuevamente pelear por el cupo de Primera División. Y además hay que destacar también que estos equipos que están buscando el ascenso están muy pendientes tanto de Carabobo como el conjunto de Mérida, ¿no? Sí, claro. Que por cierto ahora se estará jugando mañana jueves lo que es la tercera jornada. Estamos en la sexta, pero jugamos la tercera. Sí, un por poco cierto, complicado, ¿no? Ninguno de esos dos van a jugar, ni Carabobo ni Estudiantes, que precisamente les toca el cruce en la jornada 3. Si juega Tucanes. Pero lo modificaron para abril. Así juega Tucanes, que la tiene frente al conjunto de Aragua. Sí, correcto. Y el correcto. Zulia, que visita el conjunto de Petare también. Así es. Bueno, amigos, entonces llegamos así al final de esta emisión. De verdad que ha sido un placer estar una vez más con ustedes, muy pendientes, porque en nuestra próxima entrega vamos a traerle un trabajo especial de cuáles fueron las opiniones de todos los habitantes allí de la ciudad de Barinas con relación a ese reconocimiento que se le hizo a Juan Román Riquelme. Es un trabajo especial que nos tiene preparado también Carolina de las Salas, que ya la estamos esperando por aquí. Andreina Pacheco también se fue al juego de Táchira ante Corinthians. Sí, señor. Así que, bueno, muy pendiente de todo lo que suceda. Amigos, terminamos de esta manera. Ha sido un placer haber estado con ustedes una vez más aquí en este espacio dedicado exclusivamente al fútbol nacional. Será hasta la próxima. Que estén bien. Chao. Atel Televisión. Frenos y Razuca. Las Canchitas, donde la estrella eres tú. Distribuciones JBL, cosméticos, juguetería y artículos para el hogar. QCAC, vístete de valor. Presentaron.